Hello, everybody. Welcome. Today we're going to talk about everyday questions. Preguntas del día a día. Son estas preguntas que pueden suceder en cualquier momento en la vida diaria. Y debemos de saber no solo este guión de preguntas que vamos a ver, pero más bien enfocarnos a cómo se construyen las preguntas en inglés y de diferentes tipos en diferentes tiempos. Eso es lo que vamos a ver. En general, las preguntas en inglés se van a construir con el auxiliar del tiempo, el sujeto y algún complemento. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a ver las preguntas que tenemos aquí, ¿Are you looking for anything in particular? Podemos ver que está el auxiliar are porque el sujeto es you. Si el sujeto fuera he, she o it, entonces, el auxiliar debería de ser is. Y se construyen, si se fijan, are, you, el sujeto. Y el complemento, que en este caso sería el verbo con ing, porque es presente continuo. Aquí, por ejemplo, dice, are you lost? Lost es un adjetivo, lost es un adjetivo calificativo, lo que quiere decir perdido, y entonces este es un enunciado en presente simple con el verbo ser. Open también, out, también estos dos, por ejemplo, son del mismo tipo. Presente simple del verbo ser, aquí es presente continuo, presente simple, presente continuo, presente continuo. Presente simple, presente continuo. Si se dan cuenta que siempre cuando es continuo, el verbo va a llevar un verbo y el verbo lleva el ing. Y los demás como hurt, sober, ready, out, open, lost, son ya sea adjetivos calificativos, preposiciones de tiempo o algún sustantivo. Are you looking for anything in particular? Are you lost? Are you open after 8? Are you out of your head? Are you out of your mind? Are you paying attention? Are you pulling my leg? Are you pulling my leg? Es una expresión, ¿no? Para decir que si me estás tomando el pelo. Are you ready to go? Are you a sober driver? Are you still eating that chocolate? Are you having dinner with us this evening? Are you hurt? Are you just going to stand there the whole day? Right? Here we have the translation. And this is the page where you can see more of these questions. Entonces, aquí estamos utilizando el presente simple y el presente continuo del verbo ser y sigue esta estructura. Vamos a ver otro tiempo. Este es el presente simple de cualquier otro verbo, ¿no? Aquí en este caso se utiliza el verbo tener, have. Do you have, y sigue la misma estructura, auxiliar, sujeto y el complemento, que en este caso es el verbo tener. Pero puede ser cualquier otro verbo, ¿no? Do you like? Do you live? Do you study at Cecati? Do you study at WAPS? Do you study at Tecnológico? Do you have a car? Do you have any friends in this area? Do you have any questions? Do you have any recommendations? Do you have any new ideas? Do you have any imported items? Do you have branded goods? Igual este de la misma página que les mostré hace ratito. Al final, si quieren, la comparto en la descripción del video. Here again we have auxiliary and the subject and the complement. This is the past. Es el pasado simple.
Si se fijan en el pasado simple, es como do, pero ahora en pasado simple sería did. Did you, que es el sujeto, y después el verbo say, see, see, take, appear, attend. Los verbos están en la forma base. En su forma base no van a estar en pasado. Did you say anything? Did you say anything? Did you say anything to my friends? Did you say anything to my friends? Did you see any lions? Did you see the show last night? Did you take any pictures? Did you appear for the exam? Did you attend the seminar? Igual sigue el auxiliar, el sujeto y el complemento que viene a ser el verbo y después un complemento de alguna información extra. Ahora vamos a ver con el auxiliar, ese modal verb can, también con esta palabra que nos sirve para decir poder y se va a conjugar con el pronombre o el sujeto que mencionemos. Por ejemplo, aquí dice, can I, pues sería puedo. Lo podemos traducir como puedo. Puedo. Can we, podemos. Can you, puedes. O puede usted, o pueden ustedes, ¿verdad? Dependiendo. Se va uniendo este auxiliar con el sujeto. Por ejemplo, Can I smoke during the lecture? ¿Puedo fumar? ¿Puedo fumar durante la conferencia? Can I smoke during the lecture? Can we talk? Can you believe your eyes? Can you take our orders now? Can you take our orders now? Can you please check where my luggage is? Can you please check where my luggage is? Can you just introduce yourself to the other guests? Can you describe the person who attacked you? Can you do something about this? Can you forgive me? Can you fix this zipper? Can you tell my friends about these matters? Can you tell my friends about this matter? Can you tell my friends about this matter? ¿Puedes contarle a mis amigos sobre este asunto? Can we continue this session later? Can we continue this session later? Can we continue this session later? Pues aquí en general lo que quería mostrarles es que cuando vamos a hacer una pregunta que se contesta con sí o no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿puedo fumar en la conferencia? Sí o no. Que se contesta sí directo. Vamos a utilizar el auxiliar, el sujeto. A veces es un verbo. Que es parte del complemento, pero estas dos estructuras van a ser claves para poder construirlos en diferentes tiempos. Va a ser siempre la misma forma. So, thank you very much, and I hope you like this everyday questions. If you have any questions for me, please let me know, and I'll leave you the link. Les voy a dejar el enlace de donde encontré esta información en la descripción. Thank you very much. And see you on the next session.